Buenas a todo el público que nos sigue. Estamos acá en la columna NOA, hoy lunes 24 de julio del 2023. Estamos ya con el primer artista, el segmento cultural. Siempre, como lo hacemos todos los miércoles, como lo hacemos todos los lunes, iniciamos este programa con la presentación de un artista. Ya está acá con nosotros Jorge Pampero, que es cantante, guitarrista y además secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la provincia de Salta. Luego vamos a estar también, enseguida, luego de esta primera presentación de Jorge Pampero, va a estar nuestro invitado Carlos Nuno Godoy, presidente de los feriantes de las calles San Martín. Ya está también acá en el estudio. Vamos a hablar de la situación de los feriantes de Salta, la resolución judicial y la relación con la futura gestión municipal. También tenemos una comunicación telefónica con el candidato a secretario general de ANUSATE, elecciones de ATE el 9 de agosto, Ricardo Cachete Mar, con quien vamos a preguntarle cuáles son las propuestas de esta lista y cuáles son las posibilidades de un triunfo en las próximas elecciones de ATE a nivel provincia de Salta. También dentro de los candidatos que se presentan en estas elecciones de las PASO va a estar con nosotros mano a mano el ingeniero Felipe Viela, candidato a diputado nacional por Salta Independiente. Le vamos a preguntar cuál es la propuesta de esta lista y, por supuesto, cuáles son las posibilidades del triunfo de esta lista en las elecciones de la PASO. Como siempre, todos los lunes, la columna de Daniela Planes, quien se referirá al tema de la cantidad de femicidios que se han producido en la provincia de Salta. Y luego vamos a tener un debate con dos dirigentes sindicales de que nuclea a todos los mensajeros, motoqueros, cadetes, mensajeros. Va a estar acá Carlos Cruz y Marcelo Niña, que son secretarios generales tanto de la Asociación de Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, como Marcelo Niña, que es del gremio de Asunra. Y una comunicación telefónica, o mejor dicho, por Zoom, con la doctora Florencia Baglioni, especialista en hematología, con quien le vamos a preguntar sobre qué es la leucemia, cuáles son las causas y si es una enfermedad curable. Bien, ya estamos con Jorge Pampero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Edgar. Y qué lindo, ¿eh? Ahora sí que sos mañanero, ¿eh? Así es. Vamos a saludar a toda usted, la audiencia. La verdad que gracias por darme este espacio, ¿no? Jorge, bueno, para todas aquellas personas que no te conocen, digamos, de esta faceta como músico, tal vez te conocen como dirigente sindical, pero no te conocen como músico. ¿Hace cuánto que te dedicas a la música y cómo surge esta idea o esta pasión por la música? Bueno, desde hace mucho tiempo, más que nada, soy músico y sobre todo ahora representando a los músicos ambulantes, ¿no? Que tenemos problemas con la gente del circuito turístico de la Balcarce, de toda Salta, más que nada, el cual no nos está abonando lo que realmente tendría que ser, ¿no? Porque es muy bajo el costo y es por eso que salgo a la calle con la guitarra para demostrarle a los transeúntes que realmente el músico, el artista o detrás de una guitarra hay una historia. Bien, Jorge Pampero, ¿qué tema vamos a abordar en primera participación? ¿Qué tema? Este es un tema que compuse para ese gran artista plástico que tenemos todavía con vida y que hay que apoyarlo mucho. Es a Andrés Gauna, un tema que lo vamos a dedicar a su pintura que homenajeó al vino con un santo, ¿sí? San Vendimio. Bien. Este tema lleva por título Amor de Huayno y Vino para San Vendimio. Bien, adelante, Jorge Pampero. Thank you.
Seguimos acá en la columna Nova, por supuesto la segunda participación del músico invitado de hoy, Jorge Pampero, que también es secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Salta. Jorge, bueno, ¿cómo haces para combinar tu actividad musical con la venta callejera, digamos? Bueno, realmente el trabajo que hacemos con la venta ambulante se la hace de día, ¿no? Y los fines de semana solamente tenemos para trabajar en peñas, en festivales. Sobre todo en la hermana provincia de Jujuy, que en este tiempo está pasando por una crisis muy agobiante, la verdad. Esos son los resultados de las políticas sociales, políticas públicas, no bien aplicadas hacia el sector que menos. ¿Políticas liberales o neoliberales? Totalmente, sí, porque no son bien aplicadas al sector que realmente necesita, a la gente que está en situación de hacinamiento, precariedad, no es tenida en cuenta. Y es hora de que también la gente que está del otro lado de la vereda empiece a ser tenida en cuenta. Y también la música sirve para expresar esa protesta del pueblo contra los gobernantes, ¿no? Bien, adelante, Jorge. Me han pedido un tema musical recién por teléfono, me dicen, ¿no cantas cumbia? Bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito ya. Bien, adelante. Camino, no te puedo rogar más para que sigas conmigo, que feliz enamorado cuando juntos vivimos, y ahora que te alejas tú, que será de mi vida, sufriré, lloraré al acordarme de ti, pagaré este dolor porque yo me enamoré. Sufriré, lloraré, al acordarme de ti, pagaré este dolor porque yo me enamoré. Sufriré, lloraré, al acordarme de ti, pagaré ese dolor porque yo me enamoré. Sufriré, lloraré, al acordarme de ti, pagaré ese dolor porque yo me enamoré. Bueno, sí, para nuestro sector de los vendedores ambulantes, los músicos ambulantes. Que te vas, que seguir tu camino, no te puedo rogar más, porque sigas conmigo, que feliz enamorado, cuando juntos vivimos, ahora que te alejas tú, que será de mi vida, sufriré, lloraré, al acordarme de ti, pagaré este dolor, porque yo me enamoré, sufriré, lloraré, al acordarme de ti, pagaré este dolor, porque yo me enamoré. Sufriré, lloraré, al acordarme de ti, pagaré este dolor, porque yo me enamoré. Sufriré, lloraré, al acordarme de ti, pagaré este dolor, porque yo me enamoré. Sufriré, lloraré, al acordarme de ti. Y bueno, agradecer más que nada por el espacio y exigimos más que nada al circuito turístico de la Balcarce, de toda la provincia de Salta,
el respeto y la valorización de los músicos. No lo hacemos por hobby. También comemos, nos vestimos, nos educamos con nuestra tarea y este oficio de ser músico y músico ambulante y músico de peña. Decirles que soy hombre de blues y que no he recibido ninguna educación más en la que me ha dado el campo y la ciudad, la voz de mi gente, el canto popular. Soy hombre de blues, soy hombre de blues, soy hombre de blues, soy pampero blues. Soy hombre del blues y esto se va a notar. Hoy quiero decirles que soy hombre del blues y que no he recibido ninguna educación más la que te ha dado el canto y la ciudad, la voz de mi gente, el canto popular. Soy hombre del blues, soy pampero blues, soy hombre de blues, soy pampero blues, soy hombre de blues, y eso se va a notar. Eso se va a notar. Thank you.